Las crueles condiciones existentes en cárceles estadounidenses fueron denunciadas por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. En un informe de 2012, estas organizaciones critican duramente cómo se toma el pretexto de la supuesta lucha contra el terrorismo para continuar torturando en cárceles como Guantánamo o utilizar medios letales como el aplicado en la muerte de Osama Bin Laden. En su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo en 2011, este organismo lamenta el fracaso del presidente norteamericano Barack Obama en cerrar el centro de detención de Guantánamo y ha señalado que a finales de 2011, casi dos años después del plazo fijado para la clausura de este centro, 171 hombres seguían recluidos en la base, entre ellos cuatro que habían sido condenados por una comisión militar. Actualmente el número de detenidos en Guantánamo es de 169 prisioneros. Otros 12 meses cargados de protestas, abuso policial y represiones a las libertades civiles fue parte de la exposición que Amnistía Internacional ofreció con este reporte 2012. La situación en Oriente Medio fue nuevamente uno de los ángulos principales, haciendo énfasis en países como Bahrein, Yemen y Arabia Saudita. Pero este año además se indagó en el impacto que la crisis económica ha causado en muchos países europeos y occidentales. Esta crisis económica, si no se controla, pudiera convertirse en una crisis de derechos humanos. Vimos cómo, por ejemplo, en Nueva York y en Barcelona hubo represión policial brutal. Estos países quieren dar lecciones sobre libertad de expresión y se contradicen. Además, están obligados a cumplir pactos que han firmado, como el de derechos económicos y sociales. Estos gobiernos han buscado a quien responsabilizar por la crisis y han escogido a los más vulnerables. También se criticó la forma de operar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el uso del veto. Los ataques con aviones no tripulados que el gobierno estadounidense ha ejecutado en territorio pakistaní, dejando cientos de bajas civiles, además de la continuación de la crisis humanitaria en Palestina a raíz de la ocupación de la Franja de Gaza y el incremento del número de asentamientos ilegales israelíes, fueron otras dos denuncias recurrentes en este reporte.